sea Dios. Gracias, Jesús. ¿Qué pasó, Samara? Está, apágalo porque está prendido, Samara, apágalo. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor, amados hermanos, por esta gran bendición que nos da de estar reunidos en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Hemos tenido una predicación muy linda para la gloria del Señor en la plaza, en el parque. Estuvimos compartiendo la palabra del Señor y las almas, ¿cuántas fueron? 19 almas se entregaron a Jesucristo para la gloria del Señor, hermano. A pesar de un poco de oposición que había ahí, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que Dios nos ayudó para predicar su palabra, poder estar ahí en la vía pública, que, amado hermano, me da mucha alegría porque por muchos años escucho en este país que no se puede predicar en las calles, dicen los pastores. Los predicadores, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría de iglesias donde usted va, dice, no, aquí no se puede. Pero es más bien dicho que ellos tienen metido eso en la cabeza, porque aquí donde yo me paro puedo predicar, nadie dice nada. Predicamos la palabra igual que en cualquier lugar. Gloria al Señor. Por supuesto que hay estados y ciudades donde no anda nadie caminando. Aquí tenemos esto, yo no sé si estaba en Ecuador ahí. Parece que estaba en la plaza de Quito. Santo es el Señor. Había bastante gente ecuatoriana. Y esa fue una bendición poder predicar en ese lugar. Porque ellos entienden, amado hermano, en el mensaje. Fue una bendición tremenda para la gloria del Señor. Así que vamos a compartir la palabra, amados hermanos. Le decía anoche a los hermanos que aquí yo no tengo monitores, no me oigo. Porque los parlantes están de ahí para allá, pero aquí arriba uno nos escucha aquí y se necesita, aunque sea uno, unos pequeñitos aquí en el altar para poder escucharse y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Aquí no cabe más gente. Hoy día porque hay visitas, ¿verdad? Estamos todos. Está lleno este lugar. Gloria al Señor. Cuéntame cuánta gente hay aquí para saber cuánto entran. Hermano, por favor. Gloria al Señor. 2, 4, 5. Las filas están de 5, de 6 por ahí. Ahí me cuentan las filas y ya saca un promedio. Gloria al Señor. Para que tengan una idea, amado hermano, como 60 hermanos en esta fila, más los niños de acá y los que están de pie atrás. Gloria al Señor. Le decía a los hermanos, tienen que orar al Señor para que busquemos otro local donde no pase el tren.
Cuando pasa el tren aquí arriba, porque cada vez que uno está predicando pasa el tren y no se oye nada. El tren pasa por aquí al lado, hermano, en la calle, y es el ruido es bien fuerte para poder predicar, es complicado. Hebreos capítulo 5, ¿lo encontraron? Yo voy a leer desde el verso 11, donde dice: advertencia contra la falta de madurez. El pastor, el predicador, siempre tiene que entender dónde está para predicar. ¿Frente a quién está? En el parque estábamos frente a la gente inconversa. Quizás no les puedo predicar lo mismo que puedo predicar aquí, porque aquí estamos los creyentes. Entonces aquí predicamos un tema para la iglesia. Ayer también compartimos un tema para la iglesia aquí. Gloria al Señor. Nos queda mañana, que tenemos culto en la mañana y en la tarde. Mañana también tenemos evangelismo en la plaza. ¿A qué hora? A la una. Mañana a la una estamos en la plaza. Si usted puede, los que andan de visita y pueden acompañarnos, vayan mañana a la una a la plaza para que prediquemos, porque ustedes vieron cómo es ahí, pues. ¿Cierto? Se levanta el enemigo. Pero si nos ven a varios ahí predicando, ya tienen un poco más de respeto, amado hermano, por la palabra que estamos predicando. Así que vamos todos a llevar la palabra del Señor a ese lugar para la gloria del Eterno. Tenemos culto aquí en la mañana, ¿a qué hora? A las 10. Después en la plaza a la 1 y en la tarde en la otra iglesia que me invitaron, ¿a qué hora, hermano Juan? A las 5. Vamos a tener 3 cultos mañana para la gloria del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11, y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¡Amén! Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es lo que es? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. Oremos al Señor, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios, para darte gracias por este culto, este momento, este espacio, que podemos, Dios mío, escuchar tu palabra. Queremos, Dios mío, Padre Celestial, por misericordia, Dios mío, compartir esta palabra. Que usted nos hable a través de ella. Dios mío, gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno y nos permite una vez más reunirnos. Gracias por la victoria obtenida en plaza, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que bendigas a cada uno de los presentes, también a los que están a través del video, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Bendice sus vidas, bendice a aquellos, Dios mío, que están a través de la radio, en el nombre de Jesús. Yo predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Levanten sus manitos al cielo, hermano, digan: gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante las manos arriba, diga: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esas palmas de alabanza son para el Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares y le damos más palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Su nombre? ¡Gloria! El apóstol Pablo le habla a esta iglesia, amados hermanos, a los hermanos hebreos. Y aquí el título dice: advertencia contra la falta de madurez.
contra la falta de madurez. Una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. La palabra tarda, aquí en este pasaje bíblico, en el griego lee notrori. Así se escribe y así lo leo yo. Yo no hablo en el griego ni en hebreo. Aquí la palabra en griego, amado hermano, la palabra tarda, de la cual estamos hablando, el griego del Nuevo Testamento es notrori. Y significa perezoso, lento, holgazán, olvidadizo. Solamente estoy leyendo el significado, no vaya a pensar que yo le dije holgazán. Es lo que dice el significado de la palabra. Voy a volver a repetirle esto. Una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. El apóstol Pablo dice, acerca de esto tenemos mucho más que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y les dije que la palabra tardo significa perezoso, lento, holgazán, olvidadizo. El autor de los hebreos aquí, amado hermano, tenía mucho que enseñar, fundamentalmente acerca de Jesucristo y su ministerio sacerdotal, pero no podía. ¿Por qué? Porque una persona jamás podrá entender las grandes verdades de Dios con tan solo leer una vez la Biblia. Santo es el Señor. Sino que debe leer, meditar, escudriñar, practicar la palabra del Señor. Incluso yo les recomiendo a los hermanos, en los estudios bíblicos que doy en la iglesia, a todos los hermanos les recomiendo que escriban capítulos completos. Le digo a usted, este capítulo 6 de Hebreo, capítulo 5, perdón, de Hebreo, escríbalo en el cuaderno, escríbalo. Léalo, memorice y escríbalo. Hay un ejercicio que sirve. Y aprender a memorizar pasajes de memoria hace muy bien. Así como predicamos en la plaza, de repente usted necesita palabra, palabra, palabra. Y a veces no tiene la Biblia, el libro en la mano, pero lo tiene aquí. Cuando Cristo se encontró con el diablo en el desierto y el diablo lo fue a tentar, él no tenía una Biblia, pero tenía la palabra de Dios. Y le decía al diablo, está escrito. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Entonces aquí, los hermanos en esta iglesia, los hermanos hebreos, se habían, amado hermanos, se habían hecho totalmente lentos, confiados, perezosos. Podríamos incluso decir, holgazanes, según el significado. No hacían caso ni prestaban atención a la palabra que se les estaba predicando. Santo es el Señor. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, Marta, afanada y turbada. Veo que estás con muchos quehaceres. ¿Se acuerdan de ella? ¿Qué es lo que quería Cristo en ese momento? Que la mujer dejara de estar cocinando. Las hermanas que cocinan tienen que dejar de cocinar cuando viene la palabra. Ninguna menos idea. Hay que sentarse a escuchar la palabra. El que está haciendo algo se detiene y escucha la palabra. Porque la palabra del Señor, amado hermano, esta es la palabra que a nosotros nos puede hoy día hablar. Dios nos puede hablar a través de su palabra. Dios nos puede corregir. Dios nos puede instruir. Dios nos puede dirigir. Dios nos puede hacer tantas cosas a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ellos no obedecían a la palabra de Dios, los hermanos hebreos. No obedecían a la palabra de Dios. No hacían caso, no prestaban atención. La mente de ellos divagaba, amado hermano, y no querían hacer el esfuerzo de concentrarse y aprender de la bendita palabra del Señor. Por eso es que la Biblia nos dice esto. Yo tenía bastante que enseñarles, dice Pablo. Pero está difícil enseñarles, pues se han hecho tardos para oír. Y una persona tarde es para oír aquella que usted le dice, ¿qué fue lo que aprendió ayer?
vino ayer? No se acuerda. ¿Qué fue que predicamos? ¿Qué estudiamos? No tengo idea. Tardos para oír. Pero otras cosas sí que las memorizan, pero sobre todo las cosas malas la gente oye. Para lo malo sí que la gente tiene cabeza. Los hijos de Dios tenemos que desarrollar esto para la palabra, para el evangelio, para el caminar. Porque esto nos dará sabiduría para enfrentar la vida día tras día. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los que quieren anotar algunos versículos para respaldar lo que estoy diciendo, Colosenses 1:10, 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 1:13. Este pasaje que hoy día hemos leído, amado hermano, nos muestra el continuo problema que hay en los creyentes que nunca crecen, nunca se desarrollan, no alcanzan madurez espiritual dentro de la iglesia. ¿O usted cree que en la iglesia todo, amado hermano, avanzan rápido? Ayer hablamos un poco acerca de esto. Ayer hablamos, ¿quién se acuerda el tema de ayer? A ver. La fidelidad. Pero era, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso fue lo que hablamos ayer. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amado hermano, este pasaje que hoy día leímos de Hebreos nos habla del continuo problema que tenemos dentro de la iglesia con la gente. La gente que no crece, no madura, no alcanza meta en el evangelio, gloria al Señor, no se desarrollan espiritualmente. Y una persona se vuelve inmadura porque se niega a crecer espiritualmente. ¿Por qué hay hermanos inmaduros entre el pueblo? Porque se niegan a crecer espiritualmente. El hermano puede tener el último teléfono que vale $1,500. No tiene Biblia. ¿Sí o no? No tiene ganas de estudiar ni leer, no le importa. No tiene nada de malo que tenga el mejor teléfono, pero usted como miembro de la obra, como creyente, miembro del cuerpo de Cristo, que le apasiona la Escritura, debería tener en su casa un par de Biblias, diccionarios, comentarios bíblicos, y estudiar, orar, estudiar, leer la palabra, preocuparse por aprender, por avanzar. Se fue el avivamiento hoy día. El autor de esta carta, que creemos que fue el apóstol Pablo, amado hermano, porque discuten ahí en cuanto a la autoría, pero el apóstol Pablo es el que más cercano está a ser el autor de esta carta a los hebreos. El autor de esta carta, amado hermano, le hace un reproche a los hermanos hebreos y les dice, debían ser ya maestros, ustedes debían ser ya maestros, pero después de tanto tiempo, ustedes debían ser maestros. En la palabra está diciendo, gloria al Señor. Pero todavía tienen necesidad de leche. La frase sobresaliente en este pasaje bíblico es esta misma. Después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de leche. Se entiende, amado hermano, que al principio, un cristiano por ser nuevo, nosotros lo recibimos en la obra, viene a la iglesia, empieza un hermano a caminar y comete errores, comete faltas porque es nuevo, no sabe, santo es el Señor. Son errores naturales de un recién convertido. Porque espiritualmente la Biblia dice que es un niño. ¿Sí o no? No habla a través de Pedro, ¿cierto? Desear la leche espiritual no adulterada, la palabra, como niño recién nacido. Uno reconoce eso en los hermanos. Cuando llega un hermano a la iglesia o al cuerpo de Cristo, santo es el Señor. ¿Por qué digo al cuerpo de Cristo? Porque hay hermanos que se convierten en la iglesia y a veces no hay una iglesia. Se convierten en la cárcel y a veces no hay una iglesia donde asistir. Se convierten a través de un video y a veces no hay donde asistir. Pero ya son miembros del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuál es una de las señales
más clara de que alguien se ha convertido de verdad al cristianismo, a Cristo. El deseo en él ferviente por la palabra del Señor. Como un niño recién nacido. ¿Qué es lo que exige el niño cuando nace? Lo único que quiere, leche. No creo que va a decir dólar. Trabajo, ropa de marca, no. Quiere un carro, no, ni siquiera habla. Lo único que quiere es leche. Gloria al Señor. El creyente verdadero también, el que acepta a Cristo, el que se convierte, lo primero que anhela, lo que desea, es la leche espiritual no adulterada, la bendita palabra del Señor. Ahora bien, piensen esto. Un niño recién nacido se cree que necesita, amados hermanos, 6 meses de la leche de la madre. Necesita ser amamantado 6 meses, por lo menos, ser amamantado para que se cree, se forme, amado hermano, muy bien. Pero luego hay que empezar a darle complementos y cosas, papillas y cositas al bebé. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera va creciendo fuerte, saludable. Pero hay algunos dentro de la iglesia que ya están viejos y todavía quieren leche. ¿Lo entienden? Algunos ya están viejotes y todavía quieren la pasa, la papita, la mamadera, decimos en Chile. No quieren afirmarse. No quieren crecer espiritualmente. Santo es el Señor. Cristo vive. Toda persona que acepta a Jesucristo de corazón, amado hermano, Dios empieza a hacer una obra, una doctrina básica que nosotros conocemos. Se llama la regeneración. Dios comienza a hacer una obra en esa persona, a transformarla. El Espíritu Santo trabaja en esa persona y recibe una nueva naturaleza. Como dice Romanos capítulo 8, verso 1. La persona es salva, tiene vida eterna. Como dice San Juan 5, 24. Nace de nuevo. Como dice San Juan 3, verso 3, es una nueva criatura, según de Corintios 5, 17. Y al principio de esta nueva vida, amado hermano, por ser un niño espiritual, dije en delante, cometerá errores, torpezas, faltas, hará algunas tonterías, niñaditas, decir por ahí. Pero desea fervientemente la palabra de Dios, la enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. A su nombre sea la gloria. Pero se espera que con el pasar del tiempo el creyente crezca, madure. Estoy hablando espiritualmente, en conocimiento. Gloria al Señor. Tiene que crecer, madurar espiritualmente y no cometer los mismos errores desde el principio. ¿Cuántos errores comete un hermano cuando recién comienza a caminar? Equivocaciones. A veces por no saber, mete la pata, como decimos nosotros, y se equivoca. Santo es el Señor, por ser nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda al católico y le dice, hermano. Santo es el Señor. Porque el nuevo no sabe. Pablo dice en 1 Corintios 13, verso 11. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. A su nombre sea la gloria. Y entonces el apóstol Pablo aquí le hace un reproche a los hermanos y les dice, todavía tienen necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estos son los hermanos en la iglesia a los que se refiere Pablo, amado hermano. A los hermanos que siempre están en lo mismo. Nunca crecen, maduran, no se desarrollan. Siempre andan preguntando lo mismo. No salen de ahí. Allá en Chile decimos al 3 y el 4, ahí andan. La nota máxima es el 7. Ahí andan entre 3 y 4, ahí no salen de ahí. Santo es el Señor.
no se desarrollan, se estancan, se descarrían. Hay que ir a buscarlo a la casa. Se enojan por cualquier cosa. Se pelean. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, lamentablemente, la mayoría, amado hermano, de creyentes en algunos lugares, nunca crecen, ni se desarrollan, ni maduran. Solo se quedan en el estado de recién nacidos. Y usted quiere hablar a veces temas más elevados con ellos. Y dicen, no, Dios es amor. No digamos nada. No hagamos nada. La iglesia necesita a veces corrección. Los cristianos necesitan a veces disciplina. Los hermanos necesitamos. Todos necesitamos, amado hermano, disciplina, corrección, ¿sí o no? Pero ¿cómo habla usted con eso, con un bebé espiritual, si no entiende? Y a veces hay algunos hasta con bigote y no entienden. Ya viejote y no entienden. ¡Santo es el Señor! ¡Ay, santo! Hay dos con bigote aquí, les pegué más encima. ¡Santo! ¡Gloria al Señor! Es figurativo, no es directo, ya, santo es el Señor. Es como para decir que hay gente, amado hermano, que ya están mayores de edad, ya están crecidos, pero siguen como niños espirituales. Y Pablo dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando uno crece, quiere que le den un plato de comida. ¿Cierto? Al varón que trabaja, llega a la casa, ¿qué quiere? ¿Cómo le vaya a pasar una mamadera? ¿Cómo le vaya a pasar una taza de leche? Ya eso no le alimenta. Él quiere alimento sólido, pues. Quiere frijoles charros. Con chile. Alaba lo que él vive. Allá en Chile diríamos poroto con cuero sancho, diríamos allá en Chile. Aquí diríamos frijoles charros. Santo es el Señor. Unos jalapeños allá adentro. ¿Sí o no? Con tortilla. Gloria al Señor. Eso come el hombre, ya está formado. Necesita alimento sólido, formación. Su nombre sea la gloria. No los cristianos de ahora, usted no le puede decir nada. Los cristianos de ahora, hermano, cristianos cáscara de huevo, digo yo. Los pasa a topar, se quebró el hermanito. Cristianos de azúcar. Por cualquier cosa se derriten. Los cristianos de ahora, blandengue. Ñeclas, decimos en Chile, debiluchos. Oiga, el apóstol Pablo dice, ustedes ya deberían ser maestros para los nuevos, pues. Llega alguien a la iglesia, ustedes mismos deberían predicarle, enseñarle, instruirlo en la palabra. Pero son inmaduros, ustedes mismos quieren que yo lo instruya. Santo es el Señor. Hermano, es que hay gente que se farrea la oportunidad que Dios le da. Se farrea la oportunidad que Dios le da. Yo no me farreo la oportunidad. Si Dios me da una bendición, Dios pone a alguien que me enseñe la palabra, yo aprendo, me capacito. Gloria al Señor. Usted también tiene que amar la palabra, amar la enseñanza. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Inmaduros. Al igual que niños en la iglesia. Andan peleándose. Jugando a la religión. Desobediente. Algunos hasta mentirosos. Igual que niños malcriados. Ahí están los hermanitos. Peleándose. Lo mismo le pasó a Pablo con la iglesia de Corinto. En la ciudad de Corinto había una iglesia, los hermanos en Corinto. ¿Cómo eran los hermanos en Corinto? Peleándose entre ellos. Estaba dividida en cuatro grupos la iglesia. Uno decía, yo soy de Cefa. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Estaban divididos. Peleándose, aquí igual, los hermanos inmaduros que no crecen, que no avanzan, no desarrollan.
Usted tiene, uno como pastor, yo miro a los hermanos y uno se proyecta. Uno dice, este hermano tiene pinta de evangelista. Este hermano tiene pinta que va a ser diácono. Esta siervita puede ser diaconisa. Este otro puede ser misionero. Y uno los ve trabajar, pero con el tiempo y en un... No sirven algunos ni para entregar un tratadito a la gente en la calle. Para predicar, entregar algo, les da vergüenza. No se mueven, no activan, no van a la oración. Yo le digo a los hermanos, un día uno allá en Chile me dijo, pastor, me quiero ir al cerro a orar. Y yo le dije, ¿por qué no venía a orar a la oración que tenemos en la mañana aquí los sábados? Quiere ir al cerro a orar ahí arriba y no quiere venir aquí a la iglesia. El día sábado en la mañana tenemos a las 6 de la mañana tenemos oración. Y como hace frío, hay hielo. Te digo, aquí vamos a ver quién viene a orar. Santo es el Señor. Hay que venir con un buen abrigo y a la oración. Gloria al Señor, buscando del Señor. Alguno dice, llévame a las naciones, quiero ir a evangelizar en África. Quiero ir a la India a predicar. Una vez un pastor mayor le dijo a un hermano, anda a predicarle a la India a tu vecina. A la India quiere ir a predicar allá. Santo es el Señor. Oiga, hay algunos que no hacen nada, pero ellos sueñan con irse a la India. Allá te comen vivo. No aguantáis una semana como misionero por allá. Santo es el Señor. Hay que crecer en la obra del Señor. Hay que madurar en la obra del Señor. Dos aménes. Hay que madurar en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Santo Dios para siempre. No pude hablarles como espirituales, dice Pablo. Y Pablo tenía mucho que hablar como espirituales, claro. Si Pablo, él fue al tercer cielo, si él quería hablar de los dones, cuando se pone a hablar de los dones, hermano, el apóstol de los dones fue. Se cree que Pablo tenía todos los dones. Y él nos enseñaba a través de la palabra, nos enseña del don de lengua, interpretar lengua, nos enseña cómo el don de profecía, nos enseña todas las cosas, hermano, en cuanto a los dones. Él tenía mucho que hablar en la iglesia y enseñar acerca de tantas cosas espirituales. Pero dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Imagina usted, Pablo está diciendo, los hermanos les dice, ustedes son unos carnales. Ahora los hermanos de hoy, no se les puede decir así porque se descarrían, le dice usted. Dígale a un hermano, hermano, no sea carnal. Se enoja. ¿Sí o no? Se enojan los hermanos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. No se vaya a quedar usted como enano espiritual. Dios quiere que crezcamos, que, amado hermano, alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Escritura. Efesios 4, verso 11. Del 11 al 14, Efesios 4. Muchísimos cristianos permanecen años en la iglesia, pero jamás se perfeccionan. Siempre andan en lo mismo. Oiga, yo conozco cristianos, hermano, pero toda la vida piden la oración. No vaya a pensar que estoy en contra de pedir la oración. Si alguien quiere pedir la oración, no hay problema. Incluso algunas anotan en un papel. Pero yo digo, toda la vida alguien pidiendo la oración. Y yo digo, pero ¿cómo no pueden orar? Todos tenemos que orar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre están en lo mismo. Niños malcriados en la iglesia, envidiosos, egoístas, contenciosos.
Otro avaro que no se convierte, no suelta ni un dólar. Anoche le decía a los hermanos, porque eso es otra falta de madurez, pues, cuando los hermanos a veces son así. Y yo le decía anoche a los hermanos, ¿y cómo éramos en el mundo, hermano? ¿Acaso éramos así cuando andábamos? Cuando había fiesta, cuando había que ponerse, si alguno hasta pagaba la procesión. Yo conocí a uno allá en Ecuador que decía, no, yo aquí yo pago la procesión. Yo le dije, ¿qué significa eso? Yo me encargo de toda la fiesta. Yo voy, dijo, y pongo animales para la comida. Si hay que matar un vacuno, lo que sea, todo lo ponemos, dice, para la gente, comida, trago, yo me pongo. Y había una preparación de todo eso para que cargaran la Virgen y toda la gente atrás de eso. Y ahora viene a Cristo, no quiere echar un dólar a la ofrenda. Alaba lo que Él vive. Oiga, nos convertimos a Cristo, hay que ponerse también en la obra del Señor, que la obra avance. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Déjese de cosas, de niños, avance en el nombre de Jesucristo. Cuando la obra necesita una ofrenda, usted póngale ahí. Cuando a mí Dios me bendice, a veces yo digo a los hermanos, vamos a hacer, le digo a algunos hermanos, hagamos esto, y los que van no quieren poner nada, hermano. No, les digo yo, hermano, deje, yo lo hago yo. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Mire, me voy a detener un minuto aquí. Cuando uno es abierto, la mano abierta con el Señor, ¿cómo es Dios con uno? Dios te guarda, no te enferma, no hay que pagar médicos, el carro nunca se te echa a perder. Cuando andáis mal con el Señor, médico, mecánico, una tras otra, se te va la plata. A veces un par de miles, estáis arreglando el carro. Y a veces cuando uno anda bien con Dios y todo, qué bendición. A veces agarráis $100, parece que tuvierais 1000. Dios te los multiplica. Dios hace cosas maravillosas. Gloria a Dios. Cuando andáis mal, tenéis 1000 y parece que se te dan 100. No digan amén tan fuerte. Casi me dejaron sordo aquí arriba. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pastor, ¿qué significa madurez? Porque aquí dice advertencia contra la falta de madurez. O sea, estábamos hablando todo este rato de los inmaduros. ¿Cómo sería una persona madura espiritual? Significa literalmente no ser como niño, inestable, fácilmente engañado por falsas doctrinas, engañado por falsos maestros, engañado por cualquier cosa. Santo es el Señor. ¿Cómo sé yo que una persona crece espiritualmente? Bueno, porque uno va viendo en algunas cosas en detalles, va viendo la madurez en ello. ¿Cómo la persona, amado hermano, dice que tiene ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal? O sea, esa persona no te está llamando para cierta fecha y va a decirte, pastor, ¿es malo si tomo un poquito de cerveza? Pastor, ¿es malo si bailo un poquito nomás? Pastor, la gente llama por tantas cosas. ¿Será malo si celebramos quinceañera? Santo es el Señor. Ya se le fue el gozo aquí. Voy a seguir con la prédica yo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Una persona que es inmadura, le cuesta mucho sujetarse, someterse a la autoridad que Dios pone en la iglesia. Fíjese que es muy importante que nosotros reconozcamos a quién Dios le ha dado investidura ministerial, a quién Dios tiene por delante en la obra, a quién me sujeto, a quién no me sujeto. Santo es el Señor. Otra vez se fue el gozo, me quedé solo. Primera de Corintios 14, verso 20. Primera de Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar. Primera de Corintios 14, verso 20. Entonces los inmaduros carecen de esta necesidad tan grande que es el discernimiento. ¿Será bueno esto o será malo? Y no saben en cosas tan sencillas, hermano. Santo es el Señor, porque son inmaduros en la fe. A su nombre. Los maduros son aquellos que han llegado a amar la palabra, la justicia, la verdad. Son aquellos que aborrecen la mentira. Odian la mentira. Su modo de pensar es distinto al mundo, porque el Espíritu Santo los capacita para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 2:52, Colosenses 2:19, Primera de Corintios 15:58. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Con esta idea voy a terminar. Escúcheme bien, las iglesias modernas de hoy también son responsables que dentro de las congregaciones tengamos tantos hermanos inmaduros, porque de los altares no dan frijoles charros, dan pura leche. Y ese es un problema tremendo. Cuando los predicadores desde el altar le dan pura lechecita a la gente todo el tiempo, necesita, y la gente necesita, amado hermano, alimento sólido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Amén! Hebreos capítulo 5, verso 13. Gloria al Señor. Vamos a terminar orando. Póngase de pie. Y yo quisiera... Pónganse de pie, vamos a terminar este mensaje, amado hermano, orando al Señor. Yo quisiera orar por usted. ¿Por quién, pastor? Por usted que a lo mejor lleva años, no crece, no avanza, no desarrolla, ha sido inmaduro, y me dice usted, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy en esa condición y necesito avanzar. Yo necesito crecer. Yo reconozco que no he crecido. ¿Hay alguien aquí sincero que diga, pastor, ese soy yo? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levante la mano, pues. No he crecido, no he avanzado, no he desarrollado, estoy estancado. Dios mío, todas las manos arriba, santo Dios, que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar ahí donde están, hermanos, en lugares chicos. Pero Dios que conoce nuestros corazones, nuestras vidas. Vamos a pedirle que tenga misericordia. Cierren sus ojos. Ahí donde están, y oremos al Señor. Ahí. Oremos al Señor. Cierren sus ojitos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, he predicado tu palabra, la enseñanza, Dios mío, esta tarde a tu pueblo. Dios mío, Padre amado, y aquí están. Ellos han oído, Dios mío, y han respondido a este llamado. Han levantado su mano, Dios mío, en símbolo de humildad. Ha levantado su mano diciendo, Dios mío, he recibido tu palabra y necesito de ti. Señor, en esta hora oramos por cada uno, para que tú tengas misericordia. Señor, perdona nuestros pecados. Si hemos despreciado la enseñanza, no hemos desviado, no hemos detenido en el crecimiento. No nos interesa muchas veces, Dios mío, aprender. Señor, perdónanos, ayúdanos, Dios mío, a madurar, a crecer espiritualmente en tu obra. Ayúdanos a avanzar en el nombre de Jesucristo. Dios mío, queremos pedirte, Padre Celestial, que por amor de tu nombre, tú nos ayudes, Señor. Dios mío, ayúdanos. Necesitamos, Dios mío, avanzar, crecer. Es el deseo de Dios en la Biblia. Señor, bendice a mis hermanos. Abre su mente. Coloca entendimiento, coloca un deseo en ellos, coloca un deseo, Dios mío, por avanzar, por crecer, coloca un deseo, Dios mío, por Dios, Padre Celestial, por tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, que tu Espíritu Santo, Dios mío, ponga en ellos el deseo, el anhelo de avanzar en tu obra, en el nombre de Jesús.
oro por ellos y te pido, Padre Celestial, que derrames sobre todos los presentes sabiduría del cielo. Sabiduría, Padre, escrito está. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pida a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche. Oramos ante ti y te pedimos, Cordero de Dios, sabiduría para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Levanten sus manitos, hermano. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.